octavos en el Mundial. ¿Cuándo, a qué hora y contra quién jugará? La selección mexicana femenil sub-20 ha asegurado su pase a los octavos de final del Mundial sub-20 femenino, a pesar de caer 1-0 ante Colombia en su tercer partido de la fase de grupos. A pesar de la derrota, México avanzó como segundo lugar del Grupo A gracias a un dramático desempate con Camerún, decidido por el criterio de tarjetas amarillas. Un duelo complicado ante Colombia. El encuentro inició con ambos equipos buscando el control del balón. Aunque Colombia tuvo mayor posesión en los primeros minutos, México respondió con peligrosos intentos desde temprano. Al minuto 12, Paola García estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que rozó el poste, lo que mostraba la intención ofensiva del equipo mexicano. Sin embargo, las cafetaleras se redimieron al conseguir el único gol del encuentro por parte de María Álvarez en el minuto 46 del primer tiempo, quedándose así con el liderato del Grupo A. Al 50 del reloj, las de Conmebol tuvieron la oportunidad de adelantarse con un penalti, pero Linda Caicedo falló, enviando el balón desviado del poste derecho. Con esta derrota, el tricolor terminó empatado con Camerún en puntos y diferencia de goles. Sin embargo, el criterio de desempate fue las tarjetas amarillas recibidas durante la fase de grupos. Camerún acumuló 3, mientras que México solo 1. Esto permitió al equipo dirigido por Ana Galindo avanzar a la siguiente ronda como segundo lugar del grupo. Próximo reto: Brasil o Canadá. La selección mexicana femenil ahora se enfrentará en los octavos de final contra Brasil en duelo que tendrá lugar el miércoles 11 de septiembre a las 19 horas. Sin embargo, existe la posibilidad de que su rival cambie, dependiendo del resultado del duelo entre Canadá y Brasil que comparten el grupo B. Si Canadá vence a Brasil, el equipo norteamericano sería el próximo rival del Tri. El partido entre México y Brasil o Canadá será transmitido en televisión abierta a través de Canal 9, además de la señal de TUDN en sistema de cable. Los aficionados también podrán seguir el encuentro a través de la plataforma de streaming ViX. México Femenil Sub-20, una generación prometedora. Esta participación mundialista es un nuevo capítulo en la historia de éxito de la categoría Sub-20 de la selección mexicana femenil. Desde su debut en 2002, el equipo ha sido una constante en los mundiales, logrando clasificar en 9 ocasiones consecutivas. La meta para este equipo no es solo avanzar a octavos, sino superar su mejor actuación histórica cuando alcanzaron el quinto lugar en el Mundial de Papúa Nueva Guinea 2016. Bajo la dirección de Ana Galindo, el equipo ha mostrado que puede competir a nivel internacional, y el partido de octavos de final será una nueva oportunidad para consolidarse aún más. Si logran vencer a su próximo rival, el equipo mexicano podría enfrentarse a selecciones como España, Estados Unidos o Paraguay en las siguientes rondas, lo que representaría un desafío mayor en su camino hacia la gloria. Por otro lado, al estilo NFL, se prepara nuevo VAR para la Liga MX. Se espera una evolución total y al estilo NFL se prepara un nuevo VAR para la Liga MX con modificaciones realmente interesantes. Se espera que desde la Comisión de Arbitraje, además de la Federación Mexicana de Fútbol, hagan renovaciones y quieran ser punta de lanza para mostrar nuevas funciones en la tecnología. De acuerdo con información de W Deportes, indican que la Liga MX en un futuro cercano podría ser la primera liga en implementar la nueva versión del VAR, mismo donde tendría mayor protagonismo tanto para los jugadores como los directores técnicos, quienes tendrían una injerencia directa en el juego. Por otro lado, dentro del 2025 se tiene planeado que durante toda la temporada el VAR ya se puede usar en la Liga MX femenil. Recordar que actualmente únicamente está habilitado dentro de la liguilla y fase final del certamen, en tanto que se espera que también tenga cabida para usarse en la Liga de Expansión MX. La realidad es que se vienen cambios importantes en la forma en la que se ha estado utilizando el VAR, mismo que ya se ha visto dentro de la Copa del Mundo Sub-20 en su rama femenil que se está llevando a cabo en Colombia, una situación que podría ser más al estilo de los deportes que se pueden ver en Estados Unidos. ¿Qué modificaciones se avecinan? Es así que se prepara el nuevo VAR para la Liga MX. Todo parece indicar que será para el 2025 cuando comiencen estas modificaciones y que serán importantes para momentos clave dentro de cada partido, una situación que se espera preparar para la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.
En esta nueva versión